Değerli konuklar hızla devam ediyoruz. Yine İspanya'dan bir e, konuğumuz var. Celta Vigo pazarlama metotlarını bize anlatacak. Selta Vigo Galicia bölgesinin 1923 yılında kurulmuş e, bir takımı ve e, 2004-2005 sezonundan bu yada da La Liga'da mücadele ediyor. Biliyorsunuz hem e, Emre Mor hem de Okay Yokuşlu orada e, oynuyor ve Alkışlarınızla Carlos Salvador'u davet ediyoruz. O da headsetini takıyor. Tabi Okay iyi gidiyor ama bizim çok fazla beklentimiz olan Emre'de işlerin pek o kadar iyi gittiğini söylemek mümkün değil. Biraz sonra. Carlos'a onunla yes. ilgili de yes. bir soru sorarız. You hear me? Yes, I'm here you now. Okay. And you can hear me now. Evet, ben de sizi duyuyorum. Welcome. Carlos'a nice bayılıyorum. Hello. Nice Hello everybody. Evet, bir güzel bir alkış şöyle. Çok dinamik geldi çünkü Carlos. Şimdi benim hatırladığım bir film vardır. Los Lunes El Sol. Pazartesi günleri güneşi. <laughs> Doğru mu? Los Lunes El Sol. Javier Badem. Ya. Yeah, yes it Evet, Oscar adayıydı ve yedi e, liman işçisinin hayatını anlatıyordu. Onlar da tıpkı Dolmabahçe stadında olduğu gibi, Beşiktaş'ın stadında olduğu gibi bir tepeden yani Beleş Tepeden Celta Vigo'nun Maçlarını seyrediyorlardı. Herhalde artık böyle bir tepeden maç seyretmek mümkün değil, değil mi, Carlos? <laughs> no, yeah, it, maybe you can. And now we have finished the the, the 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 roof that we are doing in the in the stadium. You are going to see some picture. But uh, for the moment you can. Uh, also we have some uh, neighbors uh, close to the stadium that uh, from the terrace they can see. So, but, you know, it's a very funny thing uh -huh. and it's a, uh, you know, it's a critical situation, but uh, talking about that uh, no working team and the heart that, uh, for the families is that, uh, that situation. But it's true that it's, uh, you know, it's m very nice, this point, just uh, this couple of minutes, uh, talking about football because it's, uh, it's, it, it, it's uh, a perfect uh, uh, picture about uh, how the football makes the, uh, 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 a way to to dream for us you know and, and a way to escape from that reality so uh, in Vigo, we have uh, a, a very passionate fans you you, you you know a lot of about that and that, that, that's it that 's the way that we do Thank you. Peki, e, Okay'dan e, beklediklerimizi biraz alıyoruz ama Emre Mor e, sizin ve de bizim düşündüğümüz anlamda niye bir çıkış yapamadı Dortmund'dan geldikten sonra? Yeah, uh, you know he's uh, going to uh, to play. He's playing this the, the second season with with, with us. The, 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 he has started uh, last year. Uh, unfortunately, uh, I'm not the the, the sports uh, manager. You know, I, I, I would like that us, <laughs> maybe as all of us, and I, I can talk a, a lot of about the, the, the this this, this sports situation. But uh, hope. This afternoon, we can see them. We, we, we are going to play this, this, this uh, afternoon with uh, Rayo Vallecano, one of the uh, La Liga matches. And uh, hope to see both uh, Emre and, uh, and Okai. So, cross fingers. <laughs> okay. Thank you. Thank you. Thank you to everybody. And um, first of all, uh, just to say thank you for all the organization. Thank you for La Liga to call us or, and think about us. And um, thank you very much. And uh, um, just uh, before to start the, the presentation, just uh, only what we would like to share with you um, a little message that we have. Merhaba ben Okay Yokuşlu, Celta Vigo ve Türk milli takım oyuncusuyum. Buradan La Liga'yı takip eden ve bizlere destek veren Türk izleyicilerimize büyük teşekkürlerimi sunuyorum. Umarım keyif alıyorsunuzdur. Çünkü bir futbol değil, bu La Liga. Okey. Thank you Okay. Thank you. And now uh, we are going to start with, uh, with the presentation. Um, as uh, as uh, I we have been prepared, uh, if it's agree for you, I'm going to continue in Spanish. You know, we are a, a Spanish team, so um, I'm going to do it in that, in that way. I think it's channel three is for Spanish, but you can choose it. Um, Antes de nada, y antes de empezar la presentación, me gustaría eh, comentaros que eh, la presentación, como hemos visto la de mi compañero Guillermo de la Liga, está más enfocada al área comercial o al área de marketing, que son dos eh, áreas fundamentales dentro del fútbol. Eh, lo comento porque eh, viendo y habiendo conocido y hablado con muchos de vosotros y dentro de este foro, de entrenadores, es una de las partes importantes del fútbol. Entonces, agradeceros muy mucho la atención de todos en, en un área pues, que quizá no sea la, la más interesante por vosotros. Sin embargo, sí me gustaría aprovechar para resaltar que es una de las partes más importantes de, de, del fútbol hoy en día. Asimismo, eh, Iré más rápido dentro de aquellos temas que sean un poquito más técnicos y, y como decía mi compañero Guillermo, después del de, de evento estaremos por aquí dispuestos a, a atender cualquier cualquier pregunta que podamos que nos pueda surgir. No sé si funciona ahora. Bueno, voy a empezar por eh, presentaros Vigo. No sé si todos conocéis la ciudad donde estamos. Estamos en el noroeste de España y somos una ciudad eh, industrial, somos una ciudad eh, pesquera, eh, modesta y eh, con el puerto más importante a nivel de toda la industria pesquera. También destacar que en Vigo tenemos muchísimas zonas turísticas, eh, por tanto el turismo, la pesca y la industria son eh, los factores fundamentales de desarrollo de, de nuestra propia ciudad. Por tanto, algo que también llevamos en nuestro ADN y algo que exportamos al mundo entero. Como veis, eh, Vigo, igual que parte de, de toda esta zona, tenemos una ría preciosa, tenemos playas naturales, un entorno urbano. Eh, que os recomendamos eh, visita y eh, el, el puerto eh, industrial con mayor desarrollo de, de esta parte de, de Europa. A ver. Me gustaría poner otro vídeo que resume un poquito esto que estábamos viendo en imágenes. Bien, vamos a, a, a seguir con, con el club. Un breve repaso de, del club, que como vemos en la, en la imagen, este año estamos de aniversario y celebramos 95 años. Dentro de cinco será el centenario y, y esperamos que, que, que la fiesta sea todavía mayor que la de, la de hasta ahora. Nos falta un título o algún, o algún otro para, para que la fiesta sea más redonda. Bien, un breve repaso por la historia del club. Eh, nacimos en, en el año 1923, eh, eh, somos eh, la fusión de dos clubes de una disputa que había en la ciudad y por una vez nos ponemos de acuerdo para fundar el mismo, el mismo equipo. Eh, al, 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 al juntar este talento lo que hacemos es eh, que juntos somos más fuertes y nos ayuda a ascender muy rápido a la, a la primera división, justo en los inicios, además de, de la famosa Guerra, guerra Civil Española, eh, donde una vez que eh, acaba eh, eh, llegamos y abrimos eh, una de las primeras épocas eh, europeas de, del club en, en, los años, en los años 70. Empezamos a jugar Copa de la UEFA y es la, eh, la, el antesala de eh, los años que van entre el, nove, el 98 al 2003, incluso 2005. Que además de eh, estar en los puestos altos de la liga, estamos jugando eh, eh, de, de, con, con bastante continuidad tanto en Europa League como en la Champions League. Eh, muy famosos además los, los jugadores que. Que teníamos eh, Carpin, eh, Mosto eh, Borja Oviña eh, a nivel nacional, etcétera, etcétera. Eh, pasado esta época tenemos un bache eh, propiciado por temas económicos, en el que además nos lleva a una segunda división. En este momento es cuando además el presidente actual, Carlos Mourinho, eh, coge el club y se hace cargo de él en una ley concursal y una situación económica muy, muy fea, y eh, replantea todo el futuro del club. No solamente la, 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 la visión, la situación actual, sino qué queríamos ser de mayores, qué iba a pasar en los próximos 50 años. Es cuando, eh, a partir de este año eh, 2006-2007, eh, el club empieza a trabajar muchísimo la cantera, lo que es las categorías inferiores y apoyarse en el fútbol base. de aquí la labor tan importante que los entrenadores y que la política de cantera es relevante en un club. no solamente por la situación de crisis sino además por lo que es también el talento, la pasión y todo lo que demás, todo lo que acompaña. Eh, apoyados en esta política de cantera, el club eh, recupera y vuelve a primera división se hace fuerte y empezamos a crecer y a crecer. Hay una parte deportiva que, como decía al principio, no, no, es, no es el área mía, pero es obvia el desarrollo del talento, pero, sin embargo, por la parte financiera, también es muy interesante la política de, carte, de cantera en cuanto a la rentabilidad de cada uno de estos jugadores y cómo ayuda al club a crecer. Bueno, haciendo este breve repaso... Y en el Celta que estamos hoy, eh, esta es la equipación nuestra de, de juego. Esta es la plantilla de nuestro primer equipo, que como eh, bien hemos visto y como estábamos comentando, tenemos a Emremor y tenemos a, a Okai. Eh, los dos jugadores, eh, Okai lleva un año con nosotros, ha empezado esta temporada juega regularmente esperamos que esta tarde eh, esté jugando en el 11 inicial y eh, en remor también viene eh, jugando eh, regularmente si bien es cierto que el rendimiento suyo y la condición física pues, no nos acompaña todo lo que nos gustaría destacar que como estábamos comentando en términos de jugadores, tenemos eh, hasta 10 hasta jugadores eh, que representan a sus equipos nacionales. Entonces, desde Yago Aspas, Emre, como estamos comentando, eh, Maxi Gómez, Lobozka, Pionesisto, el mismo Néstor Araujo, de México, Mazán, Bufal, Bryce Méndez, también jugador de la cantera y recientemente internacional por España. Y, eh, y el mismo CAI. Eh, la relevancia para un club como nosotros, como es el Celta de Vigo, que no somos el Real Madrid o el Barcelona, pero queremos ser, somos y aspiramos a ser un club grande, es, es muy importante porque al final eh, nuestros jugadores son eh, de los mejores activos que nosotros tenemos. El, la ventana que nos abre a nivel de oportunidades, tanto comerciales como a nivel de marketing, en cada uno de todos estos mercados, pues son enormes, como podréis imaginar. Bueno, como os decía, esta es nuestra casa, este es el estadio Abanca Balaídos, eh, lo de Abanca recientemente, que lo hemos firmado el, el, el año pasado, y eh, que se encuentra ya como algunos casos más, más, eh, más escasos, en el centro de la ciudad de Vigo. Eh, con los últimos cambios, normalmente los estadios están tendiendo a irse a las afueras, hay mejores aparcamientos, hay mejores infraestructuras, eh, los estadios eh, se pueden hacer eh, con mayor modernidad. Sin embargo, nosotros por ahora estamos apostando por jugar en el estadio donde hemos jugado de toda la vida y haciéndolo cada vez más confortable, construyendo un nuevo estadio pues sobre el que teníamos. Si bien es cierto que para todo el resto de, de, de actividades del club, sí eh, estamos invirtiendo en otras propiedades. Este es el estadio, como estábamos comentando, con capacidad para cerca de 30.000 espectadores, de los cuales eh, 22.000 son abonados, con lo cual prácticamente tenemos el campo a un 80% de capacidad casi todos los partidos. En este sentido, eh, para el equipo, para la, la ciudad, el tener el estadio muy cerquita y al equipo tan tan cercano, pues supone una, una ventaja enorme. Eh, es cierto que además también, pese a tener unos aficionados muy pasionales, es verdad que es un campo muy familiar, donde eh, las políticas del club acerca de eh, ticketing y que tienen que ver con la renovación de todo lo que son los abonos o la política de los precios de las entradas, siempre tratamos de incentivar eh, esta, esta política, es decir, bien los niños entran gratis, bien acompañan a los papás, tratamos de que tengan una grada eh, en condiciones y más adecuada para ellos, tenemos asimismo eh, una grada de animación, y, en fin, tratamos de cuidar en todo lo que podemos a, a, a nuestros fans. Eh, bueno, aquí en esta siguiente diapositiva tenemos eh, la parte de la Sport City, eh, que la, la nueva ciudad deportiva que estamos construyendo, porque a día de hoy, con la ciudad deportiva actual, en la que tenemos eh, dos campos de césped natural entrenar, eh, para entrenar, más luego otros dos, de, de césped eh, artificial no son suficientes para todos los equipos que tenemos. Veremos ahora a continuación cómo en un club como el nuestro, trabaj, que trabaja tanto la cantera y que tiene en constante rotación los, los, los campos, no puede trabajar simplemente con unas instalaciones como, como las que tenemos. Aquí en la Ciudad Deportiva Nueva eh, ya vemos que nos vamos hasta 10 campos de entrenamiento, cuatro de ellos son de césped natural y eh, como en la propia instalación, además tendremos lo que es la residencia de la cantera, tendremos una universidad para educarlos, tendremos también, asimismo, una arena para cualquier evento que tengamos que desarrollar en paralelo a las actividades de fútbol y un estadio que está diseñado para las categorías inferiores y para el Celta B, que actualmente... Juega en la Segunda División B española. Este es el edificio donde hemos, eh, nos hemos mudado el año pasado, hemos inaugurado y son las sedes y oficina eh, centrales del club. Están en eh, una calle principal, también en Vigo, en el centro de Vigo. Y lo más importante es que además de tener las oficinas, el club, como estamos hablando, y para tener esta sostenibilidad y además poder estar eh, en competencia con los grandes clubes de la Liga Española, tenemos abiertas otras líneas de negocio. En este caso podemos ver cómo tenemos una clínica, cómo hemos abierto recientemente también una tienda, además de la tienda oficial del estadio una tienda de moda, donde podemos encontrar eh, ropa, donde podemos encontrar vaqueros y otro tipo de artículos, y donde tenemos también servicios de restauración, además de un servicio de eventos. Y no sale aquí en la foto por temas de privacidad, pero en este mismo eh, edificio, en esta misma sede, justo en el centro de Vigo, en este magnífico edificio hay dos plantas enteras, dos plantas enteras que están dedicadas para la cantera, que tenemos una residencia de la cantera. Esta es simplemente una, una, una foto, un apunte en el que estábamos hablando. Una vez que hemos visto la historia del club, que sabemos lo mal que lo hemos pasado, que nos ha llevado a la segunda división y hasta casi desaparecer, como poniendo el foco en la cantera y mirando mucho el bolsillo y lo que se gasta, tratando de rentabilizar absolutamente el futuro, el futuro sostenible del club nos ha llevado a, en estos últimos años, hasta estar en el top 10 de los equipos con mejor salud financiera de, 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 del fútbol europeo, no solamente de, de la Liga Española. Eh, no es una cosa que digamos nosotros, es, eh, nos lo dicen la, las, las agencias y realmente eh, pues, en, 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 siendo una, una entidad deportiva el que bueno, pues podamos eh, tener estos reconocimientos, la verdad es que tanto para nosotros como para los, nuestros socios de negocio o nuestros aficionados, pues al final también es, es, es un orgullo. Bueno, como os comentaba, la cantera, lo que es la, la, la academia, como llamamos en Galicia, acanteira. Además, acanteira, como estamos viendo aquí en la parte superior derecha, es una marca propia eh, per se. Eh, no solamente eh, en términos de comunicación o en términos comerciales, sino por el propio sello que tenemos en, en casa. Este sello es una metodología, aquí sí me voy a extender un poquito más, eh, de, que quizá os, os pueda interesar, y desde aquí os invito a que podáis ver en nuestros canales digitales, tanto de redes sociales, eh, conocidas como Facebook o Instagram, además nuestro canal de, de YouTube del, del Real Club Celta, donde eh, filtrando por contenidos tendréis hasta incluso eh, parte de los cursos y metodología de, de, del, del propio club. Me gustaría destacar eh, simplemente que eh, un dato muy curioso y es que a nuestros jugadores, además de todo lo que es la parte eh, deportiva y la formación deportiva, los medimos en tres niveles diferentes y es que además tenemos eh, nuestros propios técnicos lo miden y tenemos un ranking establecido y ves este sello que venemos aquí de denominación de origen Real Club Celta con nuestros valores de tradición tradition, a fauteza, que sería un poco como courage, el orgullo proud y hurt, passion. Estos tres valores, como decía, o estos tres niveles en los que, con los que trabajamos toda nuestra cantera, uno es el rendimiento deportivo, el performance deportivo, obviamente. Otro es el fair play, cómo se comporta con los compañeros, cuando me cambian, cómo le, le, eh, choco la mano de mi compañero, cómo a mi entrenador también le saludo, si durante el lance del juego tengo un choque con otro chico cómo le ayudo a levantarse, cómo no discuto con un árbitro. Todo esto, al igual que el nivel deportivo, se valora. Y, por supuesto, y en un tercer nivel, el rendimiento académico. Las notas, al final. Esto, ¿qué es lo que hace? Que mensualmente a todos los jugadores de nuestra cantera, de cerca de 500 chicos, eh, les evaluamos. Y tenemos una política. De, de incentivos, no que jueguen más o que jueguen menos, sino de, de premios, de, pasar al, eh, de tener alguna entrada con, eh, con la familia para ir a ver al, al, al primer equipo de unas botas de fútbol nuevas es una. Es, eh, y demás, esto, lo que hace es que en este ranking de nuestra cantera no siempre los que mejores juegan, pues son los que ocupan los primeros puestos. Eh, tenemos aquí puesta una imagen de una campaña, nada es casualidad, en gallego, no is casuality, que eh, lo que viene a, a significar es eh, que los frutos de la cantera han llevado a que hasta seis jugadores, eh, cinco de ellos en la, en la primera plantilla del club, estén jugando en la selección nacional, hayan llegado a la selección nacional. El último, eh, Bryce Méndez, como, como os comentaba en la... En la en la diapositiva anterior. Toda esta política de cantera y el que los jugadores jueguen y además sean internacionales hace que podamos retener también además el talento, que si bien no podemos retener a los chicos, pues porque no tenemos a lo mejor los recursos que pueden tener algún otro club más grande de Europa, sí el tener la posibilidad de poder jugar y poder hacerse grande, gran jugador con nosotros, sí les hace muchas veces quedarse en casa. Eh, aquí en la esquina vemos una foto de la inauguración reciente de, de la cantera que os comentaba con chicos. En nuestra cantera, eh, además de los mejores jugadores de Galicia, tenemos también eh, muchísimos jugadores de España, está claro, y tenemos también un acuerdo con eh, Wanda. Con, tenemos a unos chicos chicos eh, chinos con nosotros. Además de esto, eh, constantemente, estamos, lo veremos ahora dentro de los programas de fútbol, estamos intercambiando eh, talento con otros, jugues, con otros clubes, con otros, eh, con otros eh, equipos. Bien vienen a, a, a Galicia a formarse con nosotros o bien incluso vamos nosotros, eh, cuando hablo de nosotros, hablo de nuestros técnicos, a destino. Asimismo, como estamos viendo, eh, en todos los eh, países que tenemos aquí marcados tenemos eh, escuelas, escuelas propias. Además, estamos trabajando pues, con, con la Liga en unas nuevas aperturas en, en la India y en, en, en otros países. Eh, además de ello, en algunos mercados, como por ejemplo México, que es esta otra foto que tenemos allí de la Copa Celta. Tenemos hasta eventos propios donde la dimensión internacional de los mismos pues ha llevado que hace dos semanas en la Copa Celta en Campeche, en México, pues han estado allí participando con nosotros también el Atlético de Madrid Oporto, por supuesto, los clubes importantes americanos como América, Atlas, Chivas, etcétera. Bien, eh, acabada esta pequeña presentación en la que hemos visto un poco eh, quiénes somos y dónde estamos, eh, sí me gustaría compartir con vosotros pues, eh, las diferentes estrategias que seguimos en el club a, a título eh, comercial y a título de, de marketing. En este caso, eh, nosotros, eh, las audiencias, nos ha contado Guillermo, como, como son de la, de, la, de la liga, como nos ven en todos los países y millones de, de seguidores, si bien es cierto que nosotros, en este sentido, tenemos, acumulamos unas audiencias por, por liga y copa, que, las que tenemos, los números que tenemos aquí son a nivel de mercado nacional, que además nos posiciona como uno de los eh, clubes más vistos en, en, en España y eh, donde tenemos además más de un millón de visitantes eh, de fans en el estadio, donde en redes sociales pues, tenemos cerca de 8 millones de, de, de seguidores con un altísimo porcentaje de, de engagement y eh, con un número de fans en todo el mundo eh, importante. Cuando hablamos de, eh, de fans eh, censados, son bien pues que eh, tienen un carnet de, de simpatizante con, con nosotros, ¿no? Es importante destacar, como decía Guillermo, en toda la parte a nivel digital, no solamente la cantidad de audiencia que tenemos, sino la capacidad de interacción con ellos, el engagement, ¿no? Esto es que eh, no solamente eh, la audiencia o los contenidos que nosotros publicamos eh, son, llegan a mucha gente, sino que además les gustan, los comparte e interactúan con ellos. Básicamente, los principales programas eh, a nivel comercial o de marketing que tenemos pues son los programas de eh, patrocinio y, y asociación, los programas de fútbol y los programas de, de negocio. Dentro de la parte de lo, del patrocinio y, y la asociación, pues evidentemente, como antes decía Guillermo, bien a nivel global o bien a nivel eh, local, todos los acuerdos que podamos eh, tener a nivel comercial con las marcas eh, vienen eh, eh, justificados por unos objetivos. Eh, lo veremos un poquito más adelante, bien sean de eh, visibilidad, bien sean de eh, conocimiento de la, de la marca o de la prueba de la marca o bien eh, las ventas que, que es al final no. en este sentido, eh, veremos cómo particularmente nosotros desde el club tenemos una visión acerca del propio contenido que nosotros publicamos, eh, eh, pues bastante, bastante enfocada a lo que es el marketing, no? dentro de los programas de fútbol, pues algo que, que vosotros, seguro que estáis eh, más habituados, eh, tenemos desde eh, trabajamos con eh, eh, las giras los partidos amistosos de la primera plantilla o clinics con los primeros eh, jugadores donde además tenemos como os comentaba antes en la, en la cantera programas de formación no solamente de jugadores sino también de técnicos y donde tenemos además eh, programas de eh, viaje donde eh, por ejemplo, ciertas eh, eh, canteras o eh, equipos que están en desarrollo o están en algún eh, país que quiere conocer otros niveles u otros fútbol, pues viene con nosotros y no solamente entrena con nuestros equipos, sigue además nuestra metodología, sino que además nos pide también partidos, que organicemos partidos, no solamente con nuestra cantera, sino además con el propio entorno. Y en este sentido, además, también muy interesante, la parte de eh, medicina deportiva. En este caso, nosotros eh, contamos con otra superestrella internacional, eh, además de los propios jugadores que hemos visto antes, y es el doctor Cota, el jefe de los servicios médicos del Real Club Celta. No solamente lo es nuestro, sino también es de la selección española. Como hemos visto antes, desde el club hemos apoyado un proyecto personal suyo y tenemos unas instalaciones de primer orden que están abiertas a todo el mundo. Entonces, eh, la verdad es que mmm, lo que era eh, una medicina tanto en prevención como eh, en diagnósticos y en tratamientos, que era para un grupo de élite como es un grupo de fútbol, la verdad es que el tenerlo abierto para, para, para todo el público pues eh, la verdad es que supone, supone un cambio. ¿no? y por último, los programas de, de negocio dentro de los programas de negocio, pues efectivamente no, to, no solamente todo es eh, eh, patrocinio o visibilidad, sino que además, bueno, pues eh, tenemos todo lo que es la comercialización de eh, productos oficiales, eh, productos con nuestras marcas, las marcas, como antes decía eh, Guillermo, nosotros no solamente como, como, como club somos una empresa más de ya de entertainment que, de, que meramente de fútbol, sino que además a nivel de marca, los escudos de los clubes, los nombres de los clubes, son ya marcas absolutamente reconocidas mundialmente, con lo que no solamente productos o marcas existentes quieren asociarse para tener mayor llegada, todos los fans, sino que además los fans lucen con orgullo. ¿Esto qué significa? Pues que al final, pues desde unas tazas de desayuno, unos paraguas, unas toallas para la playa, el llevar el, el escudo de, de, de su club, de su corazón, pues hasta, hasta todos los lados, al final es una, una fuente de ingresos importante dentro de, de, del club. Y por supuesto, la, eh, toda la parte de, de programas eh, VIP o los programas eh, Corporate. En este caso, nosotros, eh, como entiendo que ocurre, eh, que ocurre aquí también, eh, al tener una ubicación única, como hemos visto al principio, en cuanto a playas, la ría, la situación de la gastronomía, etcétera, no solamente tenemos las experiencias VIP o corporate en el estadio, donde tenemos un palco que se ve el fútbol fenomenal y además damos de comer y damos de beber estupendamente a, a los representantes de las diferentes empresas, sino que además incentivamos el que esta experiencia del partido se disfrute antes y se disfrute después. Esto es que además de disfrutar el partido en un palco big magnífico, incentivamos pues con una cena en un restaurante de Estrella Michelin, como uno de los que tenemos nosotros en el, en, el, en el club, es el Silabario el que hemos visto la foto antes, pero además con un paseo en barco por la ría, con una jornada disfrutando la lonja del pescado, etcétera, etcétera campo de golf, etcétera. Por último, dentro de la parte de los programas de negocio, destacar la parte de los programas de educación, y es en línea con esto que estamos hablando, el fútbol, además de deporte, cada vez salpica mayores áreas de, de, del, de, la, de la profesión, del desarrollo profesional de, 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 la, de la sociedad. En este sentido, nosotros estamos ya trabajando con importantes escuelas educativas y de negocio para lanzar programas tanto online como presenciales donde podemos aportar mucho a nivel de marketing deportivo. En línea con la diapositiva anterior, dentro de los principales activos que tenemos en el club, por supuesto a niveles de visibilidad, tenemos las equipaciones donde... Eh, destacamos la equipación de juego del primer equipo, pero además tenemos la ropa de entreno, tenemos también la ropa de paseo, tenemos también la ropa como hemos visto antes del segundo kit, de la segunda equipación, etcétera, y donde eh, destacamos también toda la parte a nivel de, de, de estadios o derechos de, de, de imagen. Eh, de lo más importante por cada uno de los activos que nosotros tenemos eh, listados es medir la eficacia de cada uno de ellos. Esto es, eh, como veremos a continuación, en función a los objetivos de nuestro socio, de la marca que nos patrocine, veremos la eficiencia que ha tenido, bien sea en soportes de televisión, bien sea a nivel de redes sociales. Bien a nivel presencial o si incluso está ligado a las ventas. Más derechos, además de los activos principales. Detallaba la parte anterior y detallo todo esto para poder ir compartir con vosotros el que veamos cómo los clubes cada vez más, cada vez más, estamos pasando simplemente de eh, ingresar un dinero por llevar una pegatina en una camiseta, a que prácticamente esto sea una parte más dentro de todo un programa integral de, de desarrollo, donde vemos además que los derechos tanto de imagen y asociación, no solamente a la marca, al club, es importante, sino también la de los jugadores, Adem donde además, como hemos visto y como presentaba mi compañero Guillermo, no solamente lo hacemos a nivel global, sino que además los podemos hacer por mercado. El tema de todos los derechos que estamos viendo son importantes no solamente eh, eh, a nivel global, sino por mercado, es porque a nivel digital los contenidos se pueden geolocalizar y publicar solamente en algunos mercados, sino que es que con la misma televisión y la publicidad que tenemos en el perímetro del campo también... Eh, ya se está trabajando, es decir, que no es la misma que veis aquí en Turquía que la que vemos en, en España. Esto al final lo que hace es incrementar los, los ingresos. Y eh, antes de continuar, una llamada a, a la fundación. Eh, nosotros eh, dentro del club, además, eh, particularmente tenemos la política de eh, tratar Devolver de a la sociedad todo lo que el fútbol nos ha reportado. La Fundación del Club, del Real Club Celta, trabaja muy activamente con eh, aquellos segmentos de la sociedad más desfavorecidos, entre ellos, pues, obviamente, las, las, los clubes pequeños o las pequeñas asociaciones de, de futbolistas de la zona. Por ello, Trabajamos programas como en adicional, como puede ser esta foto de esta carrera que estamos viendo, eh, vamos con los eh, jugadores a acompañarles a, a hacer eh, actos, eh, vamos a los coles a hacer también allí eh, charlas, nos llevamos a los niños a entrenar con nosotros en diferentes días, eh, tenemos un equipo a través de la fundación también que lo tenemos dentro de la cantera, aunque no haya salido en la foto anterior, que es el Celta Integra, es un equipo de discapacitados, que además en este caso eh, de la mano de la liga también estamos, eh, hay una liga que es la liga Genuín, os invito a verla también en, en redes sociales, eh, son unas herramientas, el fútbol es una herramienta de, de integración eh, brutal en, en, en este sentido. En línea con lo que estamos hablando y toda la importancia que le estamos dando al contenido y aquello que contamos y publicamos de lo que hacemos, con eh, fines de marketing tanto internos como externos, me refiero a de la propia eh, marca como para terceras partes, nosotros tenemos eh, una propia eh, un área de negocio dedicada a, a la gestión de los contenidos, una productora propia, como si fuera además de eh, el, el, como un canal de vamos un canal de, de televisión una productora de, de televisión en este caso el contenido que trabajamos nosotros eh, como decía no solamente puede ser eh, global o local sino que eh, ya desde un principio en el momento que nosotros estamos diseñando estos eh, contenidos estamos pensando al final en el fan eh, Obviamente ahora cuando nuestra gente, cuando nuestros fans entran eh, a, en Internet a buscar nuestro contenido, la oferta es inmensa. Eh, como decía Guillermo, no competimos solamente contra otros equipos, contra otras ligas, sino que con películas, con series, con reposiciones, con memes, o sea, con una inmensidad de contenidos que al final eh, lo que nosotros hagamos tiene que ser... Eh, emocional. tiene que ser auténtico. Eh, tiene que llegarle eh, al, al corazón no solamente para que nos siga buscando sino para que además aguante tiempo. Eh, 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 viéndonos. ¿no? en este caso el, 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 el pensar en el fan a la hora de fabricar ya estos contenidos a la hora de producir estos contenidos ya supone una, una ventaja tremenda. Eh, si os fijáis siempre que hablamos de números relativos al fútbol casi siempre Estamos hablando de lo relativo al partido. Al final un partido son 90 minutos dentro de una semana entera. Dentro de una semana entera que cada día tiene 24 horas y nos quedan 20 días más. ¿no? Al final todo lo que hacemos en esos otros días también son, es, es susceptible de, de consumir por el fan, porque al final también el fan está deseando saber qué hacen sus, sus, sus estrellas, qué hace su equipo favorito, no, eh, no solamente en, en, en lo que es el entreno o en la parte deportiva, sino en el resto de cosas. En este sentido, eh, la forma en la que nosotros trabajamos este contenido nos hace eh, trabajarlo en diferentes bloques en función... Al, 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 en función al, al fin de este contenido. El cómo además nuestro fan puede identificar cuándo y cómo lo tenemos, casi como una parrilla de una cadena de televisión. Esto es que vinculados a, a un performance, a lo que es rendimiento eh, deportivo o que tiene que ver con el deporte puramente, tenemos en días de partido, los días de entrenamiento. Y partes vinculadas a, 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 a este esfuerzo físico, a esta parte más atlética, muy diferenciada de lo que es, por ejemplo, todo lo que trabajamos a nivel de lifestyle. Dentro de la parte de lifestyle, como estamos viendo, ¿qué tenemos? Pues ya tenemos otras áreas que nos, eh, realmente nos interesan a, a, a todos, no solamente a los especialistas en deporte o a los fans del fútbol, sino además a todos aquellos pues fans de la música, fans de la moda, de los viajes, etcétera. Entonces en este bloque o en los contenidos que hacemos para este bloque hablamos pues eh, al final de eh, la lista de compra de Okai, o qué, qué cocina Emre en casa, o eh, cuál es la música favorita de, que se escucha en el vestuario. Entonces el diferenciar al final todos estos bloques tanto la parte de rendimiento como la parte de lifestyle u otras partes que tenemos, como por ejemplo es la parte relativa al mundo celta que llamamos, que es la más la interacción con el fan, nuestras peñas o incluso otros deportes, o la parte más de responsabilidad social, lo que nos permite es trabajar estos contenidos también a nivel de marketing o comercial con nuevos patrocinadores, con nuevos socios. Es importante señalar este punto porque hasta hace relativamente poco, hasta hace unos años, se vinculaban las marcas, las grandes marcas casi única y exclusivamente al rendimiento deportivo, como el equipo eh, está arriba en la tabla, meten goles, no los meten, eh, el esfuerzo, el trabajo, efectivamente, todo, todo esto eh, condiciona pero todo el resto de temáticas son también muy, eh, muy relevantes para las, para las marcas actuales y para los consumidores actuales. Al final, los fans de los equipos, los fans de las marcas, como es el, el Real Club Celta, son fans eh, 24 horas los 365 días del año. ¿Quién nos iba a decir hace 10 años? que nosotros, que por ejemplo, un club como nosotros pudiésemos tener un acuerdo con una eh, compañía de, de, de energía y acompañarles a, a vender, eh, acompañarles a, a, a estas marcas a, a, la, a vender energía en los hogares a, a nuestros fans o eh, una marca de perfumes. Al final, el tener vinculado todos estos contenidos. A, a las plantillas, eh, dinamiza todos estos contenidos y además eh, invita a nuestros fans a, a una garantía de, de, de calidad. Eh, por último, eh, destacar también dentro de esta parte de, de contenidos como la parte de la, de la participación de nuestros fans. Es, es fundamental eh, el, el, el poder estar prácticamente interactuando con ellos constantemente con eh, juegos de preguntas y respuestas, eh, eh, adivina los once, incluso en estas mismas partes, cómo todas las marcas pueden actuar también con todo este tipo de, de contenidos, jugando con ellos. Bueno. Eh, vamos a pasar ya a esta parte un poquito más rápido, que es eh, cómo trabajamos nosotros para llegar a todo esto que os contaba. Al final, eh, trabajamos eh, no eh, nada, el marketing eh. tal y como trabajan las grandes marcas. Y es desde un briefing muy claro qué queremos hacer y hasta dónde queremos llegar, hasta cómo definimos esa estrategia, hacemos los planes y además evaluamos y medimos y eh, sobre ello eh, construimos nuevos planes. Si lo vemos aquí en esta diapositiva, vemos cómo eh, los objetivos de marca y los objetivos de negocio trabajan una parte eh, sobre todo lo que son valores de, de visibilidad y otros más eh, actitudinales. En este sentido ajustamos todo lo que son las herramientas que nosotros, como marca y como club, podemos trabajar con las con las marcas. Trabajamos sobre todo este plan de activación y este plan de contenidos, y cómo luego lo distribuimos, lo trabajamos y además lo medimos. Como vemos que tenemos herramientas para trabajar lo que es la parte de marca más a efectos visuales, como puede ser pues, todos los derechos de imagen, tanto del club como de jugadores, todos los eh, soportes que son susceptibles de trabajar la visibilidad bien sea simplemente la, la, la pegatina, la marca de, de nuestro patrocinador, como un link a una página web, eh, y como, eh, además de la parte de visibilidad, como también actuamos nosotros como, como influencers en este caso, y a la hora de trabajar con los medios u otros eh, socios de negocio, eh, amplificamos todos estos mensajes. Como a nivel de interacción también o engagement. Los artículos que nosotros tenemos pues a, a nivel de eh, productos propios eh, eh, son eh, o los que podemos fabricar con nuestro sello eh, ayudan a incrementar las ventas. En la parte digital, cómo trabajamos también eh, esta plataforma para al final interactuar con todos nuestros eh, consumidores y fans. Y luego la parte que comentábamos de, de hospitality. Al final, el trabajo en este plan y sobre todo en este contenido exclusivo, que es algo que solamente nosotros podemos hacer, somos los únicos que tenemos prácticamente acceso a estos jugadores fuera de esos 90 minutos o esa vida social del club, podemos eh, explotar toda, todas estas virtudes. Al final este es un ejemplo muy básico de... Eh, Dentro de una propuesta de las de que el departamento de marketing o comercial del club trabajamos con nuestros patrocinadores o socios de negocio, en el que vemos pues, partes a nivel digital, partes que trabajan con, el, eh, con las marcas, con partes experienciales o partes de, de, de PR. Como cosas o actividades que todos conocemos forman parte de este programa que nos hace llegar a los objetivos finales. ¿no? Y poco más, espero no, no haberos aburrido mucho. Eh, como decía, no hemos visto nada táctico, no hemos visto casi ningún gol en el terreno de juego, pero eh, realmente eh, todo esto, toda esta, tregia, esta, esta, esta estrategia es lo que nos ayuda a conseguir los goles, los goles necesarios para para que los equipos pues puedan crecer y mantener el nivel de jugadores como como hemos oído en las presentaciones de esta mañana nada más. Evet, yani <laughs> hak gracias, thank you, Carlos. Le dije de traslado. Damos, tamam, tak bakalım. Şimdi, yani Carlos Salvador, Öncelikle bir kutlayalım, bir alkış daha rica edeyim. Herhalde Yeah. Dışarıdan içeriye girerken hepimizin bir takımı vardı ama çıkarken hepimiz SELTA Vigo'lu olduk. Yani böyle bir şey var. Ben bir SELTA diyeceğim, siz bir Vigo diyeceksiniz bu kadar güzel sunum için. SELTA! vigo, SELTA! Vigo. Celta. vigo. <gülüyor> <gülüyor> thank you, thank you very much. You're welcome. And just to enjoy uh, all of us, just to see tonight the match that uh, we have to win uh, Rayo Vallecano. Because you know, if the ball doesn't go inside the the the, the, the keep, uh, it doesn't work. <laughs> Thank you very much. Thank you very much. Hold on a second, ee, Carlos, okay. please. Yes. Bu arada şunu söyleyeyim, bakın az önce e, ki genç arkadaşımız La Liga'nın pazarlamasını anlattı. Yani bizim Kulüpler Birliği Vakfımızın yapması gereken işler. Carlos Celta Vigo'dan bahsetti. La Liga'da şu an itibariyle öyle değil mi Hünkar? Kaçıncı sırada? 14. sırada. Yani Sport Auto Süper Lig'de 14. sırada kim var? Aytemiz Alanya Spor. Carlos'un anlattığı Celta Vigo'nun yapması gerekenlerde... klasman olarak baktığımız zaman Aytemiz Alanya Spor'a denk geliyor. Artık siz düşünün. Diyelim ve Carlos'un hediyesini vermek üzere abilerimizden, büyük kaptan Eskişehir Spor'un unutulmaz isimlerinden İsmail Arca abimiz. Evet İsmail abi geliyor. İlk nuralım hemen hediyeyi rica edelim. It's amazing. Thank you. thank you. Okay, thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. So I'll dismantle. <the> <laughs> <And laughs> that's the that's the last thing. I am always talking about the last thing, you know. But it's true that uh, we are in not in our best moment, but it's true that uh, We only uh, the only difference with the Six Club and us is 6 points. So we are talking about two matches. So we are not we are not far. <laughs> Sevgili e, Carlos ben o anlamda söylemedim. Yani e, bizim ligimizin karşılığındaki bir takımın yeah, 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 no, e, no. E, pazarlama direktörü olarak yaptıklarınızın yeah öneminden bahsetmek yeah. için söyledim. Carlos üzerine alındı. Yani yeah. yukarılara çıkacağız diyor. Durumumuz o kadar. Yeah. No, thank you very much. Muchas gracias. Much. <laughs> thank you very much. Thank you very much. Thank you very much.